internautas, a su programa Contexto Digitales X con Carlos Cavaza. En esta oportunidad tenemos una entrevista en exclusiva al doctor Enrique Alba Anduaga, abogado constitucionalista y gran maestro de la Logia Nororiental del Perú, presidente de FEDIREC, Federación de Instituciones Representativas de Cajamarca, y creadora del Día de la Dignidad Cajamarquina, presidente de la Orden de la Legión Mariscal Avelino Cáceres, filial Cajamarca, presidente del Comité Patriótico Bicentenario de la Independencia del Perú de la región Cajamarca, presidente de la Academia Peruana de la Historia Militar, filial Norte del Perú. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la historia de la independencia del Perú, cómo fueron los hechos hace muchos años y recopilando la historia. Bienvenido, doctor Enrique Alba, a su programa. Muchas gracias, Carlos. Es una grata satisfacción y un alto honor estar presente en esta oportunidad y un afectuoso saludo a todos los internautas que están conectados el día de hoy. Estoy a tu disposición. Doctor, vamos a hablar parte de la historia del Perú, cómo se fue formando la independencia del Perú, ya que estamos en el marco del Bicentenario de la Independencia. ¿Cómo participaron las provincias? ¿Qué papel importante jugó Cajamarca y otras provincias? Y cuéntenos usted, que conoce muy bien la trayectoria histórica de muchos patriotas, cuéntenos cuáles fueron los fundamentos para que se consolide la independencia del Perú. Gracias, Carlitos, por la pregunta. Primero quisiera tocar el tema de la independencia. ¿Por qué celebramos o qué es lo que celebramos en este bicentenario? En este bicentenario, el Perú, por disposiciones del gobierno central, se han emitido diferentes normas para conmemorar los 200 años de nuestra independencia. Pero la conmemoración de nuestra independencia se basa en que el 28 de julio de 1821, el generalísimo don José San Martín proclamó nuestra independencia. Entonces, nosotros hemos tomado como referencia el 28 de julio como el día de nuestra independencia. Pero que en realidad lo que celebramos o lo que se proclamó fue la emancipación del Perú de España. Porque con la independencia del Perú no nos independizamos. O sea, mejor dicho, el 28 de julio no nos independizamos, nos emancipamos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre emancipación e independencia? La emancipación era de que nuestro territorio y todo nuestro ordenamiento político en la época del virreinato estaba vinculado, estaba ordenado y dispuesto por España. O sea, España era la que disponía todos nuestros bienes, patrimonio y nuestro territorio, ¿no? La idea era emancipar al Perú, porque la independencia se iba a dar en el camino. Al momento de emanciparnos, se empezaba a construir un nuevo Estado, se empezaba a construir un nuevo gobierno, y el nuevo gobierno iba a ir independizando al Perú. Y cuando hablo iba a ir independizando es porque cuando nos emancipamos en territorio y en conducción, o sea, nos emancipamos de forma política, pero no nos independizamos. ¿Por qué? Porque todavía seguíamos dependiendo de España, ¿no? Nuestro comercio era con Europa y especialmente canalizado por España. Acuérdense que nosotros hemos tenido varios siglos de colonialismo, entonces teníamos un vínculo estrecho económico y financiero con España. En segundo lugar, en el Perú había la mayor cantidad de nobles, o sea, más que en España. Mientras que en España habían 300 títulos de nobleza, acá teníamos 1.500. O sea, teníamos condes y marqueses en gran cantidad que no se querían o no se iban a desvincular socialmente o económicamente de España. Entonces, se inicia con la proclamación de la independencia el 28 de julio, se inicia un proceso de independización. Nos emancipamos y empezamos nuestro proceso de independización para la conformación de un nuevo Estado, que era el Estado peruano. Ahora, el tema es, ¿por qué escogimos el 28 de julio de 1821 si
nuestras provincias se independizaron un año o dos años antes. Generalmente, los países de América Hispana, me refiero desde México, Centroamérica, Panamá, Ecuador, Colombia, Chile, Uruguay, Argentina, Perú, pertenecían a los virreinatos de La Plata, al virreinato de Nueva Granada y virreinato del Perú. Se fueron independizando desde 1808. 1808, Ecuador, Colombia, Panamá se fueron independizando. Pero, o mejor dicho, tomaron la fecha de su independencia al primer grito de libertad, no a la independencia del pueblo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de México, México fue en 1818, fue el primer grito de libertad, el primer movimiento militar, y en 1821 entra el ejército mexicano ya a todo el Estado de México para ya tomar posesión. Pero ellos celebran el primer grito de libertad. Lo mismo ha pasado con Ecuador, Colombia, Chile, Argentina. Ellos han tomado como referencia los primeros gritos de libertad, no el día de la proclamación de la independencia. Nosotros somos el único país o el único gobierno que ha tomado como la independencia el 28 de julio, o sea, el día que San Martín proclamó la independencia. No obstante, de que los movimientos independentistas en el Perú vienen prácticamente desde la llegada de los españoles, porque la primera insurrección fue incluso en Cajamarca, y después tenemos la insurrección de nuestro Inca Túpac Yupanqui o Titu Yupanqui en 1536. Titu Yupanqui sitió Lima, o sea, después de la fundación de Lima en 1535, en 1536 Titu Yupanqui toma la ciudad porque en protesta por la forma como los españoles estaban tratando a los indígenas, a los nativos. No solamente en quitarles sus tierras, ¿no? Porque acuérdense de que había un gran asentamiento inca en la zona de Lima, ¿no? Lo que ahora son la Huaca Puyana, y todas esas huacas que tenemos cerca de Lima eran asentamientos humanos incas que fueron tomados por los españoles para construir sus casas. Entonces, no solamente los obrajes y diferentes formas de abuso y de atropello que cometían los españoles, Titu Yupanqui sitió la ciudad por varios meses y se instaló en lo que es ahora el Cerro San Cristóbal. Justamente el nombre de Cerro San Cristóbal se debe a ese estado de sitio, ¿no? Porque los españoles le pidieron a San Cristóbal que los proteja en su ciudad y que los libere de ese estado de sitio, ¿no? Entonces, por razones de alimentación, de logística, Titu Yupanqui desistió del estado de sitio y se retiró. Entonces, ellos aducen que fue un milagro de San Cristóbal, por eso que le ponen ese cerro, el Cerro San Cristóbal. Pero ya me estoy refiriendo de 1536. Tenemos movimientos de Manco Inca también en 1536 en el Cusco, ¿no? Tenemos el de Túpac Amaru I, que fue en 1572. El de Andrés Ignacio Cagma en 1732. Juan Vélez de Córdoba, que se levantó en Oruro en 1739. Este Juan Vélez de Córdoba era un hijo de español con inca, pero él decía que era de línea directa y de sangre directa de los reyes incas. O sea, venía del último inca, Huáscar o Atahualpa. Entonces, él se rebela en Oruro, que en esa época era el Alto Perú, ahora Bolivia, ¿no? Este movimiento fue aplastado por los españoles, que en esa época tenían un gran ejército de más de 12.000 hombres. Pero el movimiento más importante fue, aparte del de Túpac Amaru I, Túpac Amaru II, de Tomás Catari, fue el de José Juan Santos Atahualpa, que fue en 1742 hasta 1758. Juan Santos Atahualpa se levanta en la zona central de Junín, ¿no? Justamente contra los obrajes y contra el abuso y los atropellos de los españoles. Y Juan Santos Atahualpa inicia toda una campaña de movimiento con el eslogan de que los eslogans que ahora me hacen recordar todas estas campañas políticas,
de que el Perú es para los peruanos, de que el Perú tiene que ser gobernado por los incas, o sea, que renazca nuevamente el imperio inca. Y Juan Santos Atahualpa durante 12, 14 años mantiene en vilo y en un estado de sitio al virreinato del Perú. Tanto es así que el rey de España mandó como dos o tres contingentes de ejército por mar desde España para combatirlo. Pero como Santos Atahualpa era un hombre que conocía todo nuestro territorio, se escondió en la selva muchos años. Después viajó hasta Cusco, levantó a la gente en Cusco, estuvo en Huancavelica y, según la historia y los cronistas, llegó hasta Tumbes y se quedó muchos años también en Cajamarca. Porque la influencia de Juan Santos Atahualpa también llegó a Cajamarca y fue parte fue la que influyó para la independencia de Cajamarca en 1821. Entonces tenemos pues de que los diferentes levantamientos y movimientos que se realizaron en el Perú datan desde 1533-34, desde la llegada de los españoles al Perú. Entonces nosotros hubiéramos podido tocar como fecha en nuestra independencia el primer grito. Pero como fueron tantos, porque estoy hablando de alrededor de 65, 68 movimientos o revoluciones o levantamientos o insurrecciones que hubieron en el Perú, ¿no? Porque viene desde el siglo XVIII y durante el siglo XIX. En el siglo XIX ya vienen pues los hermanos Catay, los hermanos Angulo, en Tacna, el movimiento de Tacna, estuvo a cargo de los hermanos Pretel, ¿no? Y así, tenemos un sinnúmero de personajes y de personas que tomaron las armas y se levantaron contra el gobierno español. Entonces, ¿por qué entonces celebramos el 28 de julio? Porque el 28 de julio de 1821 fue y es considerado por los cronistas en esa época, tal vez como el momento más crucial, importante para la historia de América. O sea, no estamos tratando de la independencia del Perú, sino la repercusión de esa independencia para América. Para América. ¿Por qué? Porque hay que entender que el virreinato del Perú tenía cinco países, los que ahora son cinco países: Ecuador, Colombia, ¿no? Bolivia. Llegaba hasta el río Maule en Chile, parte de Argentina, ¿no? Entonces, son cinco países que constituían el virreinato del Perú, lo que ahora es, cinco países, antes era el virreinato del Perú. Entonces, el proclamar la independencia por San Martín en la Plaza de Armas del Perú, ¿no?, hizo y tuvo una repercusión social, económica y política. Porque la proclamación de la independencia del Perú permitió de que ingrese el Ejército Libertador al Perú, de que se introduzca, si bien es cierto, ya había llegado para acá, ¿no? Bueno, pero la proclamación permitió que los españoles se quedaran en el Real Felipe y posteriormente sacaran al virrey Pezuela, porque el virrey Pezuela ya quería firmar la capitulación y entregar al Perú a San Martín. Hay que recordar de que el generalísimo don José San Martín fue un académico y un militar argentino, pero que se educó y se formó en España y participó en cuatro o cinco grandes batallas. Entonces tenía una formación académica y militar española y perteneció al ejército español y tuvo grandes actos de heroísmo en la lucha contra Francia, X. Entonces su larga trayectoria militar era reconocida por los españoles. Entonces no era un oficial ni un militar cualquiera que venía a independizarnos, era un héroe de España, ya era un soldado del ejército real de español, ¿no?, con mucha trayectoria, entonces le tenían mucho respeto y mucha consideración. Sin tomar en cuenta o sin tener en cuenta de que mientras que los españoles eran 30.000, ¿no?, solamente en Lima habían 12.000 soldados, San Martín vino con 5.000 soldados. Entonces tú dirás, pero 5.000 soldados, ¿qué van a hacer contra 30.000? Es que ahí está la astucia de San Martín. San Martín proclamó nuestra independencia a base del aspecto diplomático, ¿no? El aspecto diplomático, ¿por qué? Porque comenzó a buscar puentes de entendimiento, y el virrey Abascal también puentes de entendimiento. Es más, el virrey Abascal
se reúne sus diputados de Abascal con los diputados de San Martín, se reúnen en Miraflores, lo que ahora es, dicen, por el Teatro Marzán o por ahí, allí una casa hacienda, y ahí se reúnen por primera vez. Lamentablemente en esa reunión de Miraflores no tiene mucho efecto porque los españoles lo que querían era que San Martín reconozca de que el virreinato siempre iba a estar conducido por España, ¿no? Mientras San Martín proclamaba de que se tenía que hacer la independencia del Perú, pero que se iba a traer un rey y iba a ser un Benjamín un hijo del rey de España para que venga a juramentar acá y proclamárselo como rey. Entonces, él pedía de que sea un rey de España el que venga al Perú a gobernarlo, ¿no? Mientras los españoles decían, no, ustedes siempre tienen que ser dependientes del Perú. Entonces, él decía, no. Entonces, no, esa conversación o esa negociación no surtió nunca sus efectos porque sus posiciones fueron antagónicas y no llegaron a ninguna conclusión. El otro acto diplomático que tuvo San Martín fue en Puyana. En Puyana, cuando manda a sus oficiales superiores para reunirse con la Serna. El virrey Abascal, fue el último virrey civil, si se quiere el término, fue prácticamente vacado. Porque el Estado Mayor, el ejército español, el ejército real de español del Perú, tomaron el acuerdo de sacarlo del cargo justamente porque él quería ya claudicar, quería ya entregar el gobierno y el país y el virreinato al generalísimo San Martín. Si esto hubiera sido así, la historia hubiera sido diferente. El Perú no hubiera tenido que luchar 4 o 5 años más, no hubiera tenido que venir Bolívar del norte para culminar con las dos grandes batallas que fueron Junilla y Ayacucho. Abascal fue sacado del cargo de la noche a la mañana, los militares dijeron hasta acá nomás, tomaron un acuerdo, Abascal se subió a una carroza y se marchó al puerto del Callao para embarcarse en un bergantín hacia España y tomó el cargo el general La Serna en esa época era el general La Serna. Pero La Serna era un hombre que estaba un poco enfermo, había venido de España y según él o según los historiadores dice que no le sentaba bien el clima, entonces no le gustaba mucho el clima del Perú y más bien él quería regresarse, pero la oficialidad, todo el Estado Mayor del Ejército Real Español en el Perú lo combinaron y lo obligaron a que él acepte el cargo de ser el conductor y el nuevo virrey y asume él la conducción del virreinato y es con él el que se establece la estrategia de cómo combatir al Ejército Libertario de San Martín y después al Ejército Libertario de Bolívar, ¿no? Entonces, San Martín no pudo expulsar definitivamente a los españoles. Los españoles, a raíz de la salida del virrey Abascal, La Serna se va con parte de su ejército, con 12.000 hombres, se va a la Sierra Central y después se va al Alto Perú. Hay que tener en cuenta que siempre el grueso del ejército español estaba siempre en el Alto Perú, o sea, Puno, Cusco. ¿Por qué? Porque ya desde 1808... comenzaron a haber revoluciones, movimientos en el Alto Perú, ya te hablé de Oruro, pero también del Río de la Plata. Tanto Argentina como Uruguay que se crearon movimientos para poderse independizar. Y ellos sabían de que la única forma de que se independice Uruguay, Argentina, Paraguay, toda esa zona sur, es una zona importante, tenían que combatir al ejército del Alto Perú, que estaba en Cusco, Puno, en la parte de Bolivia, y después que lo combatan y los venzan, tenían que irse a Lima, porque esa era la capital del virreinato y ahí estaba el grueso del otro ejército español. Entonces, es así como nace la primera corriente libertaria con San Martín en Argentina. O sea, San Martín fue... ya te expliqué, fue un soldado y un oficial condecorado, reconocido, héroe de las guerras franco-españolas, regresa
a su país, Argentina, justamente cuando lo necesitaban. Belgrano, era un oficial que había perdido una batalla en Puno, en un levantamiento, y necesitaban un oficial que dirija a este ejército libertario. Entonces San Martín lo nombran el comandante general de todo el Río de la Plata, y él forma un ejército, ¿no? Después se va como gobernador a Mendoza, y Mendoza reactiva el ejército y forma el verdadero ejército libertador. Ahí él crea la primera bandera argentina, ¿no? Y tiene dos grandes batallas en Argentina. Tiene dos grandes batallas. Independiza Argentina y viene a Chile. Pero a Chile tiene que cruzar los Andes. Y este cruce de los Andes, de San Martín hacia Chile, fue apoteósico. Hay que tener en cuenta de que Chile había tenido dos batallas perdidas. El general O'Higgins se va a la Argentina a convocarlo y a pedirle el apoyo a San Martín para que venga a independizar Chile. Y San Martín le dice, bueno, vamos a independizar Chile, pero no nos va a bastar con Chile si no tenemos que independizar el Perú. Porque si no independizamos el Perú, de nada sirve que independicemos a Chile y Argentina. ¿Por qué? Porque el grueso y el primer ordenamiento político, económico, social y militar estaba en el Perú, estaba en el virreinato, ¿no? En Lima. Lima y Trujillo, ¿no? Y sabían de que independizando el Perú podrían ellos garantizar que la independencia de Argentina y la independencia de Chile. Teniendo en cuenta de que el gobierno o el rey de España podía mandar ejércitos para apoyar al ejército real del Perú a combatir estos actos de insurrección y de levantamiento. Entonces, este cruce de los Andes, que yo siempre lo proclamo como uno de los actos más importantes y singulares de nuestra historia, porque nunca antes se había pasado un ejército en estas circunstancias. Estamos hablando de los Andes del Perú, que podían llegar hasta los 4.500 metros sobre el nivel del mar, un puñado de hombres y de valientes, ¿no? Estos soldados argentinos y parte de chilenos que cruzaron los Andes fueron con más de 1.600 caballos, 10.000 mulas, llevaron 4 toneladas de charqui, carne seca para poder alimentarse, 600 reses, arreaban el ganado y lo iban matando en el camino para alimentarse. En ese trayecto de cruzar los Andes, San Martín perdió como 600, 700 hombres. No solamente de frío, se caían en los barrancos y todo. Entonces fue uno de los cruces más importantes. La historia narra de que San Martín cruzó 3 veces los Andes, pero la primera vez es la que más grande impacto, porque fue el más grande ejército que haya cruzado una altura tan grande para llegar a Chile, ¿no? San Martín y O'Higgins se unen para combatir al ejército español en Chile. El ejército español venía de haber derrotado en 2 oportunidades a los independentistas chilenos. Entonces los independentistas necesitaban un refuerzo, y ese refuerzo lo trajo San Martín. Y es así que en las batallas de Maipú, primero la de Chacabuco, que fue el 12 de febrero de 1817, y la de Maipú en 1818. Esas fueron batallas decisivas que permitieron la reconquista, si se quiere el término, del gobierno y de la independencia de Chile, porque Chile se independizó, pero no pudo manejarse porque perdieron batallas y prácticamente el ejército español no los permitió gobernar. Entonces, la reconquista del gobierno se la dio con el apoyo de San Martín y O'Higgins, y deciden, ya independizado Chile, deciden independizar el Perú. Entonces se forma el Ejército Libertario o el Ejército Libertario del Perú, ¿no? Que estaba compuesto por un ejército chileno-argentino, en la que el compromiso era que iba a ser financiado por los gobiernos de Argentina y por los gobiernos de Chile. Lamentablemente, quien se quedó de presidente o de gobernante en Argentina no pudo recaudar los fondos, y al final la que asumió prácticamente
el 80% de todo el presupuesto y de toda esa gran expedición fue Chile. Pero pues, por supuesto, ¿no?, el erario nacional chileno y el Congreso chileno aprobaron una cantidad de dinero para formar ese ejército libertador, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también el aporte de Inglaterra, Francia y otros países que tenían interés en la independencia de América. ¿Y cuál era el interés que tenían estos países extranjeros? El interés era de que se rompa el monopolio de España. O sea, América era tal vez el mercado más deseable, el más codiciado, el más grande del mundo en esa época, ¿no? Donde Francia, España, los países que también tenían colonias y que tenían presupuesto y tenían bienes que vender, no podían ingresar al mercado español porque estaban cerradas las fronteras, sí, para otros países que no sea España. Entonces había un interés económico, por eso es que Francia e Inglaterra nos ha apoyado mucho, ¿no? Y así es como se forma la expedición libertadora más grande de la historia. ¿Y por qué digo el más grande de la historia? Porque esa expedición estuvo compuesto por más o menos de 18 o 20 buques, barcos de guerra y de transporte personal. Tenía como 16 cañoneras. O sea, era una escuadra de más o menos unas 36, 40 naves. Naves que transportaban soldados, marineros, material bélico y alimentos y pertrechos para un ejército, porque ellos venían al Perú y no sabían dónde tenían que o dónde podían desembarcar, no sabían. Y como la proyección era no llegar a Lima, no llegar al Callao, sino desembarcar antes, decían, vamos a desembarcar en un desierto, entonces necesitamos llevar comida y todos los pertrechos, como fue, ¿no? ¿No? Y desembarcan en Paracas en septiembre de 1820. Entonces, ahí se inicia la campaña, llamémosle diplomática de San Martín, pero a la vez, con el otro brazo, una campaña de demolición, si se quiere el término, no militar, porque el general Álvarez de Arenales, encargado de parte del ejército de San Martín, decide iniciar acciones en Ica. Entonces, por eso es de que ahí se declara la independencia de Ica, estamos hablando en septiembre de 1820, ¿no? Se encuentra con un regimiento del ejército español a cargo de Quimper, pero Quimper, al ver la superioridad, la capacidad, decide abandonar el frente de batalla y huye hacia Ayacucho. Entonces, Álvarez Bernales lo sigue hasta Ayacucho y proclama también la independencia de Ayacucho. O sea, las regiones que se proclaman las independencias fueron en septiembre, en el mismo mes de septiembre, uno fue el 6 y el otro fue el 19 de septiembre, Ica y después Huamanga en Ayacucho. Arenales inicia tres campañas en el centro del Perú para poder hostilizar al ejército realista de la Serna que se había ido para esa zona. Mientras que San Martín se va al norte de Lima, ya sabemos que llega a Huacho, después Guaura, y en Guaura proclama en el viejo balcón de Guaura la independencia también del Perú, ¿no? Estas circunstancias permiten el entusiasmo de movimientos libertarios del norte, que después jugaron un papel importantísimo en la independencia del Perú o en la expulsión de los españoles del Perú, porque si bien es cierto, San Martín proclamó la independencia, pero proclamó la independencia con el apoyo y el aporte de los soldados y de un ejército peruano, de un ejército peruano. Lo que yo pretendo hoy día es tal vez no desmitificar, porque le tengo mucho respeto y mucha consideración, admiración a nuestros seres como Bolívar, San Martín, Sucre, O'Higgins, que fueron libertadores que vinieron del norte del Perú, que vinieron. Pero hay que tomar en cuenta de que esta independencia también se hizo con los libertadores del norte del Perú, ¿no? Peruanos mismos, de Lambayeque, Piura, Cajamarca y Trujillo, que independizaron el Perú. No sé si tienes alguna pregunta. Sí, estoy haciendo un análisis con todo lo que me está contando y
que los gestores de nuestra independencia vinieron de Venezuela, Chile y Argentina. Más o menos, ¿cuáles fueron los grupos que se organizaron en esa, para hacer esa gran cruzada? Bueno, hubieron dos corrientes, ¿no? Ya te hablé de la corriente del sur, que vino de Argentina, independizó Argentina, se independizó Chile, llegó al Perú San Martín, proclamó la independencia. Tenemos el desacuerdo, si se quiere, el término de Guayaquil, donde no se ponen de acuerdo Bolívar y San Martín, y decide Bolívar en 1824 venir al Perú, pero decide no por él, porque fue el Congreso de la República, el presidente de aquella época, que lo invitan, lo convocan, le dan todos los títulos, el dinero, le ofrecen el oro y el moro para que él venga y culmine la gran obra de la independencia del Perú. ¿Por qué? Porque el ejército realista se había acantonado en el sur del Perú. Pero ya San Martín había dejado todo un cuadro logístico para llevar a cabo estas batallas, ¿no? No fue la batalla de Ayacucho y la batalla de Junín, no fueron batallas improvisadas que se encontraron en algún momento, no. Ya estaban planeadas, estaban planificadas. Ya estaba dentro un marco de una estrategia las zonas donde se podían encontrar. Y esas batallas fueron libradas por ese ejército libertador que vino del norte, de Colombia, de la Gran Colombia, que conformaban soldados que habían ingleses, franceses, alemanes, que vino con Bolívar, aparte de la Gran Colombia, que era pues Ecuador, Colombia, Venezuela, también habían panameños. Ese ejército vino al Perú, se quedó en Trujillo, pasó a Cajamarca, y en Cajamarca forman el ejército verdaderamente peruano. Fueron los chotanos, cutervinos, jaenos, los que conforman los batallones peruanos, que se unen con ese ejército extranjero para librar las batallas de Junín y Ayacucho, con las que se consolida. En la batalla de Cusco se consolida la independencia del Perú. Entonces, de esta manera y de esta suerte, el Perú quedó totalmente independizado, los españoles fueron sacados del país, ¿no? Bajo el tratado que se celebró en la batalla de Ayacucho, donde el gobierno peruano se compromete a apoyar al ejército español hasta su partida a España, ¿no? Y el ejército español se compromete a irse totalmente de España, ¿no? Pero estamos hablando de 1821, ¿no? No es sino hasta 1836 que España prácticamente oficialmente decide desistir, ¿no? De los territorios que antes tenía como colonias en el Perú. ¿Por qué? Porque simultáneamente hubieron movimientos en Centroamérica, ¿no? Costa Rica, Salvador y Costa Rica casi tienen la misma independencia, casi por ahí con México. Entonces, México, Costa Rica, El Salvador, ya se había independizado Venezuela, Colombia, se independiza Argentina, y Perú fue el último. Entonces, después de que ya se consolidan las independencias alrededor del Perú, recién España decide ya, en 1866, ya no tengo nada en América Hispana no tengo nada. Y así es como se consolida nuestra independencia. ¿Cuál es el aporte de las provincias del Perú en la independencia? El aporte de las provincias es sumamente importante porque las provincias abastecieron al ejército libertario, no solamente con su sangre, con soldados, con pertrechos. Te voy a poner el caso de Cajamarca. Las provincias de Cajabamba, Chota, Cutervo, Jaén, San Ignacio aportaron económicamente. La iglesia, sus tesoros. Las grandes familias, todo el oro y el material que tenían. Los hacendados proporcionaron no solamente el dinero, sino el alimento para formar el ejército y también los caballos. En Cajamarca, los hacendados contrataron a los talabarteros, a los artesanos para que fabriquen todos los pertrechos militares que necesitaban un ejército, porque fue un ejército que estuvo uniformado, con buenos caballos, con buenos pertrechos, con buenas lanzas, con buenas espadas. Ese aporte lo dieron las provincias. Y pongo como ejemplo Cajamarca porque eso es parte de nuestra historia aquí y yo la conozco muy cerca, pero de igual manera también lo hizo Lambayeque, ¿no? Con Pascual Sacco Oliveros, también lo hizo Trujillo, ¿no? También lo hizo Ica en algún momento. O sea, todas las provincias del Perú aportaron económicamente y dieron su sangre, o sea, a sus hijos, para que formaran estos ejércitos. Entonces, lo que queremos es un poco nacionalizar nuestra independencia, porque nuestros historiadores han hablado
que nuestra independencia fue hecha por los extranjeros. Claro, los extranjeros vinieron al Perú a colaborar y apoyar con nuestra independencia, pero los forjadores de nuestra independencia vienen desde 1532, 1534, con los levantamientos y las insurgencias de los indios, de los incas, de los mestizos, ¿no? Como los hermanos Angulo después, ¿no? Que eran mestizos, o los Pallardelli, que eran también mestizos. Entonces, la independencia del Perú se formó y se forjó por los peruanos. Los extranjeros vinieron a colaborar con nuestra independencia. Entonces, yo creo que esa es la parte importante de todo esto que hay que resaltar y nacionalizar nuestra independencia. La independencia fue hecha por los peruanos. Excelente esa historia que a veces no es contada en los libros de cultura general, en el colegio, en las universidades, porque parece que estuviera oculto en las bibliotecas y muchas personas a veces no tienen esa gran oportunidad de conocer. Doctor, usted tiene un título que se llama el presidente de FEDIREC, Federación de Instituciones Representativas de Cajamarca y creador del Día de la Dignidad Cajamarquina. ¿Qué es el Día de la Dignidad Cajamarquina? ¿Puede explicarnos? A ver, hace 25 años se creó un movimiento social apolítico conformado por instituciones cívicas y sociales de Cajamarca para protestar contra el gobierno, para luchar contra el gobierno de aquel entonces. El gobierno de aquel entonces era de Fujimori, para no conformar la unión con otra región. Lo que pasa es que ya Cajamarca había tenido una amarga experiencia cuando se formó la nororiental del Marañón, en la que lo incluyeron a Lambayeque, Amazonas y Cajamarca. Todo el patrimonio de Amazonas, todo el patrimonio de Cajamarca se fue a Lambayeque, ¿no? Entonces, como ya teníamos esa amarga experiencia, nos, en el gobierno de aquella época pretende unirnos nuevamente ya a Piura y formar otra macro región. Entonces se realiza un movimiento social, no político, porque no hubieron partidos políticos, sino sociales. Club Cajamarca, todas las instituciones cívicas y sociales, incluso incluyendo las universidades. Ahí nos apoyó mucho la Universidad Nacional de Cajamarca, con sus filiales. Y la universidad proclamaron de que teníamos que iniciar una lucha social para pedirle y exigirle al gobierno que Cajamarca debe ser una región autónoma. Y nosotros tenemos la libertad de elegir a quién unirnos y a quién no unirnos. Entonces nadie se nos puede imponer. Entonces pedimos que seamos autónomos, no unirnos a nadie, porque teníamos la calidad y el presupuesto y el patrimonio suficiente para ser una gran región autónoma. Y esa lucha y esa manifestación que fue apoteósica, con más de 30.000 personas en la Plaza de Armas exigiéndole al gobierno esa autonomía, fue un 30 de junio. Por eso de que ese 30 de junio de cada año celebramos en Cajamarca el Día de la Dignidad Cajamarquina. Se le puso como Día de la Dignidad Cajamarquina, ¿no? Y se celebra hasta este momento. Ya ha sido reconocida por leyes y disposiciones del gobierno regional de Cajamarca, reconociendo el Día de la Dignidad Cajamarquina. Ahora, ¿qué conmemoramos en el Día de la Dignidad Cajamarquina? No hacemos la conmemoración de ese acto de lucha, de protesta, de reconocimiento, de exigir nuestros derechos de libertad, de con quién afiliarnos, sino que esa fecha lo hemos plasmado en el rescate de los valores éticos y morales. Por eso que esta federación de instituciones representativas, todas son eminentemente sociales, llevan a cabo actividades para reconocer y sobre todo para difundir los valores éticos y morales en nuestra juventud, en todos los centros educativos. Por eso tenemos convenios con la UGEL, con las universidades, para dictar charlas y conferencias y promover actividades vinculadas a la ética y a la moral, ¿no? Presidente de la Orden de la Legión Mariscal Andrés Avellino Cáceres, filial Cajamarca, cuéntenos a qué se dedica la Orden. Nosotros tenemos, así como las órdenes de caballería, que originalmente fueron 16, la Orden de la Legión Andrés Avelino Cáceres es una institución creada en el gobierno, primer gobierno de Alan García, con una estructura piramidal en la que tiene como fin y objetivo
promover la vida y obra del gran mariscal del Perú, que fue Andrés Avelino Cáceres, el soldado peruano, el más grande soldado peruano que nos devolvió el honor y la dignidad, que luchó e hizo la resistencia en la guerra con Chile, ¿no? Usted sabe que nosotros perdemos las batallas de Miraflores, San Juan, ¿no? Todas esas batallas en la guerra con Chile, vino la ocupación chilena, y ellos estuvieron cerca de 4 años ocupando todo el Perú, pero hubo un soldado que nunca se rindió, que fue Andrés Avelino Cáceres, y formó el Ejército del Centro. Ese ejército que fue el que hostilizó y lo cansó al ejército chileno. El ejército chileno se fue no por el armisticio o por la claudicación, ¿no?, hecha en Ancón, no. El ejército chileno se fue porque el general, el generalísimo mariscal, o el gran mariscal ahora, Andrés Avelino Cáceres, se encargó de enfrentarlo, de hostigarlo, con los pocos recursos que tenía, con los pocos, con un soldado, con un ejército compuesto por soldados del campo, con campesinos, ¿no? Pero más valió la inteligencia y la estrategia. Por eso de que todas las academias militares, todas las escuelas militares del mundo lo estudian, al gran mariscal del Perú, Andrés Avelino Cáceres, por la estrategia, cómo luchó, combatió, sin armas, muchas veces, ¿no? De ahí tenemos que los lemas que inmortalizó Andrés Avelino Cáceres en nuestro ejército fue: mientras haya un rejón, mientras haya un rejón, ahí habrá un soldado peruano que defenderá su territorio. ¿Qué hablamos del rejón? El rejón es como una especie de lanza ancha que se usa en el campo para hacer hueco, para sembrar la semilla. Ese era el arma del campesino, ese era el arma del soldado peruano, de ese soldado que acompañó, ¿no?, que acompañó a Cáceres en todas sus grandes batallas. Cáceres tuvo muchas batallas y muchos enfrentamientos con el ejército chileno, muchas. Muchas ganó, algunas las perdió. Pero nunca perdió la fe y la esperanza de libertar o expulsar al invasor. Y ese reconocimiento es la que nosotros queremos resaltar siempre, promulgar o proponiendo charlas, conferencias, simposios sobre la vida y obra del gran mariscal del Perú, porque el gran mariscal Andrés Avelino Cáceres no solamente fue un soldado, fue un campesino, ¿no?, que inició toda una campaña de modernización de la agricultura de aquella época. Fue presidente de la República 3 veces, fue diplomático en más de 10 países, fue asesor político y asesor militar, ¿no? Fue asesor de más de 10 países de América que venían a hacerle consultas a Andrés Avelino sobre cuestiones diplomáticas y cuestiones militares. Murió casi a los 100 años, nos dio todo un siglo de profusa labor militar, cívica, social, política, creó un partido político. Entonces, es uno de los más grandes hombres de nuestra historia y es la que siempre queremos resaltar por sus valores, porque fue un hombre que murió económicamente, ¿no? Nunca se aprovechó del cargo, de los niveles que tenía, porque él venía de una familia noble, notable, que tenía mucho dinero, y su dinero lo invirtió en formar el ejército que después se fue denominado como el Ejército de la Breña en la Sierra Central del Perú. Entonces, todos esos valores que él ha tenido como político, como diplomático, como asesor, como militar, ¿no?, eso es lo que queremos siempre resaltar. Y a eso se dedica, y a eso nos hemos comprometido quienes formamos esta Orden de la Legión Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, que es una organización cívica militar compuesta por civiles y militares, pero generalmente militares de infantería o de otras que no son de infantería, pero los civiles somos gente notable de cada ciudad, de cada provincia de nuestras regiones en el Perú. ¿A qué se dedica el Comité Patriótico del Bicentenario de la Independencia del Perú en la región Cajamarca? A ver, el Comité Patriótico, se conformó un Comité Patriótico Nacional con el fin de promover la conmemoración del Bicentenario. Si bien es cierto que el gobierno central emitió normas, leyes y disposiciones creando unas comisiones encargadas del Bicentenario, se creó un comité independiente paralelo, pero que tiene como fin la conmemoración, no la celebración, sino la conmemoración. O sea, en esta
En esta definición de conmemoración me quiero referir a que debemos nosotros reconocer la participación de nuestros héroes, lo que acabo de hacer referencia, todos los que contribuyeron a esa gesta libertaria, ¿no? De Piura, de Tumbes, de Cajamarca, de Amazonas, ¿no? Porque ellos tuvieron sus héroes. Cada región tiene su propia historia, sus propias anécdotas y circunstancias, ¿no? Todos tuvieron su aporte económico a esta gesta libertaria. Y a eso se dedica los comités patrióticos a nivel nacional. Tenemos más de 60 comités patrióticos, no solamente en el Perú, sino en Europa y en Estados Unidos, que nos unimos permanentemente bajo un ideal de hacer patria, ¿no? En esos valores de patriotismo, de lealtad, de civismo, de defensa de nuestros derechos y defensa de nuestra patria. Es una organización apolítica que reúne a los hombres más notables y conforman también a los académicos. A ver, todo esto nace porque el Ejército del Perú tiene un instituto de altos estudios superiores vinculados a la historia del Ejército del Perú. La Academia Peruana de Historia es una institución que fue creada por el coronel Enrique Gargurevich Godoy, que es un connotado escritor, historiador, investigador, y fue presidente de este Centro de Altos Estudios Históricos Militares. Al salir él de baja, ya no pertenecer al ejército, vio por conveniente la necesidad de crear esta academia peruana, pero conformada por civiles notables, investigadores, historiadores, que empiecen a investigar sobre nuestros principales héroes o soldados que vistieron el uniforme del Perú y que participaron en las infinidad de acciones militares que ha tenido el Perú, ¿no? Entonces se forma la Academia Militar, la Academia de Historia Militar del Perú. Entonces la Academia de Historia Militar del Perú tiene una sede central que es en Lima, tiene una subsede que es el sur del Perú, está a cargo del coronel Valdés, y la filial norte, que abarca todo el norte del Perú, nororiental, que está a mi cargo. Entonces, en esta academia nosotros realizamos actividades académicas, si se quiere el término, académicas vinculadas a difundir no solamente los pasajes de nuestra historia militar, sino a investigar la historia de los soldados que participaron en hechos de guerra, ¿no? Entonces, este es un poco el sentido de lo que es una academia militar. Está formada, emite por académicos. Todos son excelentes profesionales, historiadores, investigadores, que nos vinculamos también con las academias de historia militar de otros países, de Argentina, de Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, porque allá también existen academias de historia militar, y que sus historias están vinculadas a la nuestra, porque la independencia del Perú está vinculada a la independencia de Colombia, a la independencia de Ecuador, a la independencia de Panamá, de Argentina y de Chile, porque el virreinato del Perú era una extensión. En algún momento Ecuador pertenecía al Perú, Panamá también pertenecía al Perú. Cuando ya viene la independencia de Quito o la independencia de Nueva Granada, se independiza Panamá, pero Panamá también estaba anexada al Perú, ¿no? Entonces, todas estas academias militares de América, de una u otra forma, estamos estrechamente vinculadas. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, México tuvo a un sacerdote de origen arequipeño, que fue el ideólogo de la independencia mexicana. Entonces, él llevó la experiencia, su capacidad, ¿no? Porque fue educado en el Convictorio de San Carlos, donde estuvo Toribio Rodríguez de Mendoza, donde estuvieron tantos próceres de nuestra independencia, Hipólito Unanue X, ¿no? Fue en Centroamérica, la independencia de Centroamérica también está vinculada al Perú, ¿no? Porque soldados, oficiales peruanos o argentinos que estuvieron en la independencia del Perú, después fueron a Centroamérica para proclamar la independencia. Entonces, toda América está estrechamente vinculada, ¿no?, en su historia. Entonces, nos cabe a nosotros
¿no? Resaltar a estos hombres valientes que dejaron o dieron su vida en algunos casos, o dejaron su gran esfuerzo y dieron hasta su dinero, porque en aquella época participar en una gesta era aportar económicamente, formar un ejército de la nada. Tenemos que tener en cuenta que se estaba construyendo patria, se estaba haciendo patria, se estaba haciendo un nuevo Estado, un nuevo gobierno. Entonces había mucho aporte, mucho sacrificio, mucha contribución. A estos ejércitos americanos vinieron muchos soldados franceses, vinieron alemanes, vinieron ingleses y vinieron también españoles a formar el ejército. En el ejército de Nueva Granada, en el ejército de la Corriente del Norte con Bolívar y Sucre, hubieron españoles, oficiales españoles que lucharon, pero para el lado de los independientes, como alemanes, ¿no? Entonces, fue una lucha continental, ¿no? Entonces, tenemos mucho que investigar, mucho que aclarar y mucho que resaltar en lo que corresponde a la labor del soldado peruano, ¿no? En su participación en diferentes etapas y en diferentes momentos, ¿no? Y me estoy refiriendo solamente a la gesta libertaria, pero nosotros hemos tenido mil guerras, hemos tenido mil guerras, y no que solamente recalcamos el conflicto con Gran Colombia, el gran conflicto con Ecuador, la guerra con Chile, ¿ya? Pero nadie sabe que hemos tenido guerras con Brasil, ¿no? Con Brasil hemos tenido 300 batallas, pequeñas batallas en la zona de Iquitos. Entonces, y si me pongo a desmenuzar todos los encuentros bélicos no establecidos como guerras, pero sí pequeños combates, son miles, ¿no? Y dentro de esos miles tenemos batallones, como por ejemplo el Vince Pita número 7, que lleva el nombre justamente de ese ejército que se formó en la época del virreinato y que fue vencedor en Cepita, por eso se llama Cepita, y que después fue conducido por Andrés Avelino Cáceres, que desde la época del virreinato se forma ese ejército y vive, y existe ese batallón Cepita y ahora es número 7 de infantería. Es el batallón glorioso de la infantería peruana que ha combatido todas las guerras, todas las batallas, todos los conflictos con Ecuador, con Colombia, en el virreinato, todas, ¿no? Entonces hay que resaltar a sus jefes de esa unidad militar, a sus oficiales que dirigieron en diferentes épocas, ¿no? A este Vince Pita. Y lo pongo como ejemplo al Vince Pita, pero así hay otros batallones de caballería, de infantería, heroicos, que han participado en mil batallas. Entonces, esa es un poco la labor, ¿no? Resaltar a aquellos oficiales, soldados, que dieron su aporte, su apoyo en estos movimientos y en esas luchas, ¿no? Por la defensa de la patria o por la independencia del Perú. Y dar un saludo de aquí a todas las Fuerzas Armadas y los descendientes de las Fuerzas Armadas que ya hemos visto que en sus genes está defender la patria ante cualquier problema, ante cualquier incertidumbre. Yo le pediría a usted un saludo, un mensaje a todas esas personas que comienzan a defender el país sabiendo que son herederos de una mística, de un legado, así como lo de los incas, como los patriotas que se preocuparon en libertar el Perú y todo Sudamérica. Un mensaje, porque nos están viendo a través de Noticias Skynet, conectados muchas personas, estoy viendo que están en vivo. Un mensaje. Gracias, Carlitos. Lo único que me queda es solamente hacer una reflexión con relación a que los peruanos somos herederos de un gran legado, el legado social, político y militar. Pero en el aspecto militar, nuestra herencia viene desde las culturas más antiguas, antes que los incas. Nuestras culturas fueron guerreras, combativas, defensoras de sus ideales y de su territorio. Por eso que el gran imperio de los incas le costó mucho conquistar el Perú. Le costó muchos hombres y mucho esfuerzo y mucho sacrificio conquistar el norte del Perú, porque ya sabemos que la capital, el ombligo del mundo era el Cusco,
de donde salía el ejército de 4.000, 6.000, 10.000 hombres, de acuerdo al contingente que se necesitaba, pero tuvo grandes enfrentamientos con los chancas en el centro, que es ya toda una leyenda. Tuvo un gran enfrentamiento con los yuchos o venados en la zona de Cajabamba, de San Marcos, en la zona de Cajamarca, donde los caxamarcas fue una tribu que combatió a los incas y no le fue fácil. Es más, cuando llega Huaynacapa a Cajamarca, Huaynacapa tendría 18 años y dirigía un ejército de 3.000 hombres. Se enfrentó a los yuchos, que eran unos nativos de la zona de Cajabamba, de San Marcos. Se enfrentaron al ejército y ellos le mandaron un emisario a los yuchos diciéndole que ellos tenían que adorar a un nuevo dios, que era el sol, y que tenían que darle respeto a un noble que era un inca. Y los yuchos le contestaron: nosotros ya tenemos nuestro dios y tenemos nuestro gobernante, ya no queremos otro. Y se llega a un enfrentamiento. Tanto fue que casi el ejército inca fue diezmado. Huaynacapa regresó en andas, herido, hasta el Cusco para curar sus heridas, ¿no? Entonces, los caxamarcas fue una tribu que se ocupó en esta parte de Cajamarca, ¿no? Que nunca se dio por vencida. Ellos lucharon hasta morir. Tanto es así que cuando ya se veían ellos que el ejército inca los doblegaba y que era inminente la derrota, ellos se suicidaban. Por eso de que esa tribu caxamarca se extinguió, no hubieron más. Y si así sigo hablando de las culturas pre-incas o que vivieron en la época del Inca, todas fueron nobles, todas fueron combativas, todas fueron guerreras, todas, ¿no? Entonces los incas, como los romanos, ellos conquistaron, fueron conquistadores y recopiladores de conocimiento, experiencia, ciencia e historia, fueron los incas como los romanos. Ellos recogieron ese valor, ese sacrificio y el conocimiento estratégico de lucha y de pelea de esas culturas. Y que ellos después ya, porque la cultura inca duró muy, muy pocos años. De ahí nomás vino la conquista española y los incas tuvieron que replegarse con la muerte de Atahualpa. Ya te acuerdas, en 1532, ¿no? la gran toma de Cajamarca, y donde todo empezó. Donde empezó la gran conquista del imperio inca, ¿no? Los incas se replegaron y después lucharon ardorosamente en los diferentes movimientos que yo ya te he hecho referencia, desde Quito Yupanqui, Túpac Amaru primero, segundo, todos esos movimientos revolucionarios de aquella época, motivados por ese espíritu guerrero de lucha. Ese espíritu es el que ha heredado nuestro ejército. Y ese espíritu de lucha, de esfuerzo, de sacrificio, es la que tienen todos nuestros soldados. Y acá quiero yo resaltar también el apoyo, el aporte de la civilidad, de los peruanos, que de una u otra forma contribuyeron, ¿no? ¿No? Para el éxito de estas victorias, de esta independencia, vinculándonos siempre a la independencia del Perú, ¿no? Los piuranos, los de Amazonas, que Oyuzurco, que fue una de las batallas definitivas después de la independencia del Perú. Los españoles se replegaron al norte y se quedaron en la zona de Jaén, San Ignacio y Amazonas, y los amazonenses, los chachapoyas, los de Chachapoyas, ¿no?, formaron un ejército libertario y aniquilaron prácticamente al ejército español, y ya no lo dejó aletear, como se dice, y que tuvieron que replegarse totalmente, ¿no? Entonces, tenemos muchas batallas, muchos soldados, muchos personajes que resaltar o que redescubrir, ¿no? Redescubrir, porque yo digo que la historia todavía está para contarse, la historia todavía está para descubrirse. Nuestros historiadores, Formoso, Barcárcel, y todos estos historiadores que nosotros hemos tenido desde la época del colegio, han narrado pasajes muy segmentados de nuestra historia, ¿no? ¿Por qué? Porque cada región tiene su propia historia. La historia del Perú está fragmentada en historia de Piura,
la historia de Lambayeque, la historia de Trujillo, la historia de Cajamarca, todas esas regiones tienen su propia historia. Tienen su propia historia, ¿no? Que no está en los libros, que no está muchas veces en los manuales y muy poco se ha investigado. ¿Por qué? Porque los historiadores de antes se circunscribían a hacer una historia para los peruanos limeños, para los limeños, ¿no? Entonces, en temas de historia todavía tenemos mucho que hacer, mucho que investigar, mucho que descubrir, mucho que desempolvar. Y ese es el gran legado que tenemos los peruanos, de que tenemos un pasado glorioso, culturas milenarias, ¿no?, que nos llenan de orgullo por todo lo que han dejado a la humanidad, porque nuestras culturas han trascendido al Perú, han trascendido al mundo, ¿no? Entonces todo ese legado histórico, ese legado cultural que tiene el Perú, ¿no?, todo su patrimonio cultural, sus restos arqueológicos, sus ruinas, sus templos, ¿no?, hacen que el Perú y su gente sea una gente grande y maravillosa, al cual debemos sentirnos orgullosos. Y este año, en este bicentenario, es la oportunidad que tenemos todos los peruanos para conmemorar, ¿no?, y esperemos que este nuevo gobierno, cualquiera que salga, promueva a que nuestros escritores, historiadores, investigadores publiquen sus investigaciones sobre los hechos históricos del bicentenario. Un saludo a todos los peruanos en este bicentenario. Reescribir la historia a nivel nacional. Yo quería hacerle una pregunta antes de terminar el programa sobre la masonería y los aportes en la historia del Perú. ¿Qué ha hecho la masonería en los aportes de la historia del Perú en temas ideológicos, patrióticos? ¿Podría contarnos algo genérico? Ya, eso, a ver, voy a tratar de ser un poco didáctico y no expandirme mucho, porque la masonería ha jugado un papel importante, no solamente en la independencia del Perú, en la independencia de los Estados Unidos, en la Revolución Francesa, ¿no?, y consecuentemente después de esto, en la independencia de América, ¿no? Y la masonería forma en Europa, en España, se forman logias para promover la defensa de las libertades, los principios de libertad, igualdad y fraternidad, que fueron los que se acuñó en Estados Unidos y que fue tomado por Francia en la Revolución Francesa. Entonces, nace el espíritu independentista, el espíritu libertario, con la creación, o mejor dicho, con el pensamiento de crear una nueva república, con la idea de que se creen nuevos estados, ¿no? Entonces, la masonería promueve, alienta estos movimientos y crea diferentes logias en Europa y después en América, en la que participan todos nuestros seres, o sea, todos nuestros próceres de nuestra independencia son masones, casi todos son masones, por decirte el 99% son masones. ¿Por qué? Porque hay una lógica explicación. Para poder haber sido prócer y precursor de independencia tenías que ser masón, porque en la masonería te daban esa formación y ese espíritu libertario, te daban esa formación de cultura y de defensa de los valores y de humanidad, ¿no? Entonces, sumado a la capacidad, el conocimiento que tenían estos personajes, fueron los que vinieron a América a liderar las luchas independentistas. San Martín no hubiera podido proclamar la independencia de Lima si es que no hubiera habido movimientos masónicos en Lima. Y te comento, cuando desembarca San Martín en Paracas, ¿qué pasa en Lima? En Lima hay un gran movimiento, la gente comenzaba a correr despavorida, se metían a las casas, cerraban sus puertas, creían de que el ejército libertario de San Martín era un ejército que iba a asolar, que iba a arrasar la ciudad de Lima. Pensaban eso. ¿Por qué? Porque los españoles les habían metido la idea de que el ejército libertario de San Martín estaba compuesto por indios, por negros, ¿no?, por gente que estaba desahuciada de la sociedad, delincuentes que habían conformado un ejército y que venían con sed de venganza de los ricos. Era
nos ponían como, ahora recuerdo mucho en esta campaña electoral, el rico contra el pobre, ¿no? Que este ejército libertario de pobres viene a arrasar a los ricos españoles que viven en Lima y les van a quitar todo, les van a expropiar, estatizar, los van a matar y violar a sus mujeres. Ese era el concepto que tenían los limeños cuando llegó San Martín a Paracas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo cambiar de opinión? Que en Lima habían logias, ¿no? Compuestas, y logias incluso de mujeres, porque ahí estaba Rosita Campuzano, ¿no? Y Manuelita Sáenz, que eran miembros de unas de logias femeninas, que promovían en la sociedad, ¿no? De que la independencia del Perú era necesaria para el desarrollo de nuestros pueblos y para la justa lucha por nuestras libertades, ¿no? Tanto es así que se crean órdenes masónicas en Lima, que estaban compuestas incluso por monjas. Habían monjas, sacerdotes, todas estas logias de Lima, con panfletos, folletos, comunicación verbal, oral o pública, ¿no? Hacían campaña para la llegada de San Martín y los beneficios que nos iba a traer un nuevo país, un nuevo estado, una nueva república, ¿no? Y la independencia definitiva de España, ¿no? Eso fue creado y acondicionado por las logias masónicas. Por eso que cuando él llega San Martín el 9, ¿no? Y se crea todo este laberinto, San Martín entra después de 6-8 días, llega, y San Martín decide ir solo en su caballo con su ayudante. Ingresó a Lima. Y a su ejército lo dejó. No, ustedes van a entrar cuando yo les diga de acá a 3-4 días. Entonces, por eso es de que la masonería juega un papel importante. Bueno, la masonería hace el papel no solamente de socializador de la defensa de los derechos y la independencia del Perú, sino también funge de propagandista, difusor de los principios. Los masones hacen espionaje sobre las características del ejército español, cantidad de hombres, municiones, armamento, ubicación y todo, ¿no? Tanto es así de que había un batallón, que era un batallón histórico, heroico en España, que fue el batallón Numancia, ¿no? Que donde estaba como capitán el hermano de Manuelita Sáenz, pero eso era su hermano de padre, ¿no? Y ella lo convence a este soldado español, este oficial español, para que deserte y se venga todo el batallón y se pase al ejército libertario. Fíjate que ese fue el golpe de gracia, porque San Martín no disparó ni un tiro disparó cuando llegó a proclamar la independencia de Perú, en Lima. No se disparó ni un tiro. La masonería se encargó de preparar el camino, el ambiente necesario para que se dieran las condiciones para la proclamación de independencia, ¿no? Y lo mismo ha pasado en Argentina, en Chile, ¿no? En Colombia, en Ecuador, ¿no? Bueno, los líderes masones juraron ante Lara participar activamente en la defensa de sus pueblos y no descansar. Bolívar, que fue uno de los más connotados, Bolívar, San Martín, Sucre, O'Higgins, Cochrane, ¿no? Bueno, todos estos precursores, próceres de nuestra independencia, juraron defender las libertades y defender sus países y el ideario y el pensamiento de libertad que ellos abrazaban en ese momento. Porque en ese momento la mitad del mundo veía con gran expectativa la independencia del Perú. Y la mitad del mundo, me refiero a Europa, ¿no? Que los europeos deseaban que exista una independencia en el Perú, para romper ese monopolio económico y el mundo pueda caminar mejor financieramente. Entonces, por eso es que vienen masones franceses, alemanes, españoles, mismos españoles, y dada la coincidencia, ¿no?, que el virrey La Serna era masón, y se reúne con Sucre, con su estado mayor en Sucre, antes de la batalla de Ayacucho, y ahí es donde ellos dan los lineamientos de la capitulación. Si gana el ejército libertario, Lamarque, el masón, jura ante Lara irse definitivamente al Perú. Y si ganaba el virrey La Serna, el ejército libertario de Bolívar y Sucre,
se retiraban y permitían que sigan, ¿no? Entonces, todo eso se hizo en base a la masonería, ¿no? La lucha por el nuevo Estado, porque acuérdate de que Bolívar, San Martín, quería un nuevo rey, o sea, quería un gobierno independiente, democrático, pero gobernado por un rey, ¿no? Mientras que Bolívar era creador o pensaba en una nueva república, ¿no? Pero dentro de la masonería también habían realistas, habían españoles que defendían al reino de España, y también habían peruanos o mestizos, criollos, que abrazaban el espíritu de libertad, y hubo enfrentamientos ideológicos, debates en los monasterios, en los colegios, en las calles, debatían los profesionales de aquella época, tanto en Trujillo como en Lima, debatían cuál era mejor, una república o un gobierno democrático monárquico. Entonces, todo eso se dio en base a que la masonería eran los hombres cultos, los hombres más preparados, y bajo estos principios idearios de justicia, y sobre todo de libertad, igualdad y fraternidad. En eso te puedo yo resumir la participación de la masonería en nuestra gesta libertaria. Excelente, doctor. Yo estoy agradecido por esta información que no, normalmente no la podemos ver en ningún medio de comunicación de señal abierta. Y sí, le agradezco, doctor Enrique Alba, la información, la entrevista. Y palabras finales de despedida a tanto como los hermanos masones como al público en general, para poder concluir con esta gran entrevista, doctor. Ya. Mi mensaje es que en esta época tan difícil en la que estamos viviendo, de pandemia, en la que no tenemos la libertad de salir a las calles, ¿no? A las calles o a difundir los logros de nuestros héroes que dieron su vida para gozar de los derechos y de las bondades que hoy tiene la República y la democracia, ¿no? Todos debemos aunarnos, hacer un esfuerzo en prepararnos e informarnos de ese aporte, de ese apoyo que dieron estos peruanos para nuestra libertad, y rendirles el honor y el reconocimiento merecido en este bicentenario. Que este bicentenario también sea un momento de reflexión. Que nuestra historia, el que no conoce nuestra historia, puede cometer los errores del pasado. Que para poder ser una región o un país triunfante y desarrollado, tenemos que conocer nuestra historia. O sea, nuestra historia es fundamental para nuestro crecimiento y para nuestro desarrollo. Entonces, tenemos que difundir. Todos los países de América que ya celebraron su bicentenario, casi todos los países los gobiernos han dado grandes aportes a los historiadores, a los investigadores, para que se hagan las más grandes publicaciones sobre los héroes, hechos históricos vinculados al bicentenario. Pero en el país no hay ese incentivo. El país, en este momento, en estas circunstancias, el gobierno no ha dispuesto ni un sol para investigación, para buscar, para los escritores, historiadores, investigadores, para que publiquen sus obras. Eso nos falta. Esperemos que después de esta pandemia, el gobierno que salga se reivindique a nuestra historia, dando esta cuota que se requiere para desarrollarla y poder, para que sirva como estímulo, ¿no? Y como estímulo de reconocimiento para nuestro futuro. Entonces, un saludo fraterno a todos los internautas, a todos nuestros compatriotas, ¿no? Y un feliz bicentenario. Muchísimas gracias, doctor. Y con esto ya concluimos la entrevista. Gracias a la gente que nos ha saludado por interno y están conectados a través de Noticias Skynet, página oficial, y a través de las redes sociales. Busque el aplicativo, descárgalo y utiliza el app de Noticias Skynet. Para una próxima oportunidad con ustedes, para Contextos Digitales X, su amigo.